Incorporar la tecnología para potenciar el desarrollo del comercio local de Talca fue el objetivo del primer encuentro de almaceneros de la comuna. Más de un centenar de pequeños emprendedores conocieron de una nueva herramienta que les facilitará su trabajo y mejorará su nivel de inversión. Acabamos de entregar un software de gestión, de contabilidad, gestión financiera, también control de inventario. Vamos a realizar un acompañamiento permanente durante 6 meses a estos 100 microempresarios, estos 100 dueños de negocio. El próximo año, el año 2016, vamos a avanzar con 300 dueños de negocio en la misma iniciativa. Se trata de un software de administración simple para pequeños negocios, donde podrán llevar un orden del inventario, las ventas, los ingresos y los gastos. Con esto tendrán un mejor control de los productos que adquieren para satisfacer las necesidades de sus clientes y no incurrir en gastos innecesarios. Me ha servido para ver qué productos tengo y organizarme de mejor manera para ver los que me sale y lo que me entra a mi negocio. La preocupación que tiene la municipalidad con su gente en los diferentes programas que cuenta la municipalidad. Sí, muy, muy contento con este programa que nos van a entregar a los almaceneros. En esta ocasión, los almaceneros talquinos estrecharon su relación con algunos proveedores al conocer directamente los beneficios y descuentos a los que pueden acceder al mantener una relación comercial permanente con ellos, mejorando además la competitividad y potenciando el crecimiento de los negocios de barrio. Hoy día vemos que los almacenes en Chile no ni siquiera decaen, sino que crecen en venta, crecen en cantidad de locales y eso es porque son capaces de adaptarse. Eso es lo que nosotros en Albi también le ofrecemos hoy día. Este apoyo tecnológico que durante el presente año beneficiará a un centenar de almaceneros va acompañado de un proceso de capacitación que se extenderá por 6 meses hasta que se logre un buen manejo del software. Proceso que para el 2016 tiene la meta de llegar a otros 300 comerciantes de la comuna y así hasta completar el 100% de ellos. Claudio Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15.